mujeres, a vuestros pies, madre. Y la batuta estuvo en maestros y don Choque Villa de la banda Unión Imperial. Bien, continúa porque lo que se ha iniciado debe seguir. Tiene más música maravillosa. Música con instrumentos se rompe. ¿Qué es más de sentir y vibrar? Porque esta tarde es maravillosa y imperdible. Para ustedes, iniciamos esta tercera parte. Una tercera parte que nos va a permitir disfrutar de una melodía que viene con este título. Adiós, obrero del alma, en la batuta, el maestro Simón Choque Villa, y estos 6.000 músicos nos harán sentir así como ustedes. Thank you.
alma, qué lindo, es otro demon que gusta, que los ríos lo gusta, y los que no son tan bien, la cura que es buena. Pero ahora se viene esta fusión con el grupo Willay, el ritmo de Grabada, también bajo la batuta del maestro Lucho Quirica. A ustedes, que venga la Grabada y el grupo Willay y los 6.000 músicos en la Liga Cívica. ¡Que viva la Lobo! Gracias.
¡Vamos! 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 ¡
Copa de Oro es el más grande. Por eso es obra maestra del patrimonio laboral e intangible de la humanidad. Así disfrutamos el 15º festival de banda 2016 en la Avenida Cívica San Ginés 1080. Saludos a quien nos sigue a través de la pantalla chica, a través de WhatsApp, nos han enviado un saludo desde Estados Unidos, Tampa. Un saludo especial a toda la gente que nos sigue en el exterior, gente boliviana que sigue esta presentación maravillosa, porque ustedes, músicos, nuestra gente que está acá, la gente que nos visita, les brindamos un fuerte aplauso. A esa gente que nos sigue por la señal de Bolivia TV, que quiere estar acá pero no puede, pero lo hace a través de la imagen. ¡Qué maravilloso! Así es el carnaval, así es este festival de bandas, el mejor y único en Sudamérica, desde Bolivia para el mundo. Maestro, ahora estará en esta oportunidad. Bien, ahora estará esta parte que es linda, esto que nos hace sentir más que identificados con esos colores, rojo, amarillo y verde, porque son identidad de esta tierra que nos acoge, Bolivia. El maestro de la batuta en esta oportunidad, el suboficial Zuna, también Zuna Lamas, él es de la banda internacional y un pagador, dirigirá a estos 6.000 músicos con el segundo himno, el himno que lo cantaremos todos esta mañana, silbaron, gritaron, ahora creo que canten este segundo himno que es nuestro. Maestro, cuando guste usted. Así es nuestra tierra, que viva mi Bolivia.